quinto y sexto grado de la Escuela del Centenario. En esta oportunidad, la Coordinación de TIC del Consejo General de Educación elaboró dos propuestas, una que parte de videojuegos y otra de animación, que es la que estamos trabajando acá atrás con los chicos. Ambas consisten en poder trabajar desde lo lúdico dos cuestiones fundamentales: uno, lo que tiene que ver con el espíritu creativo de los chicos, y el otro tiene que ver con la postura crítica que él tiene a la hora de producir materiales o producir recursos, ¿sí?, con tecnologías. En estos casos, tanto para videojuegos, que trabajamos con un programa que se denomina Scratch, como en animación, que trabajamos con un programa que se llama Monkey Jam, ambos son de software libre que pueden ser utilizados con las netbooks que provee el Estado, digamos, nacional, a través del programa Primaria Digital. ¿Cierto? Y vos los ves a ellos produciendo con TIC, que eso es lo que nosotros por ahí es donde nos enfocamos y donde trabajamos. Así que bueno, en esta oportunidad nos tocó trabajar con chicos del quinto y sexto de la Escuela del Centenario, pero estos talleres los vamos a estar replicando, ¿sí?, desde acá a septiembre, octubre de este año, con un taller que se llaman Festivalitos TIC, donde no solamente va a haber el de animación y el videojuego, sino que va a haber muchos más. ¿Está? Y vamos a estar recorriendo diferentes puntos de la provincia.